Francisco del Estado Costero, José Fortuna y Carmen Balaza, había fallecido. El delegado apostólico de las Antillas, Monseñor Tito Trotti, viajó a la isla con un comunicado papal dirigido al padre rafaelista. Santa Sede quería que fuera consagrado en la mano. La situación de la iglesia en México y su situación personal aconsejaban que llegara ya consagrado a su diócesis. Entonces acudió a la cita, me dijo que
Hola, padre, buenos días.